Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche aquí en Telemedellín. Desde ya pueden participar con nosotros, numeral Punto de Giro TM, para que conversemos con un invitado muy, muy especial que tenemos esta noche y que vamos a conocer gracias, como siempre, a la música de Caneca. Hola Marcela, buenas noches a los televidentes de Punto de Giro y claro que sí. Les presento un personaje que es bastante especial. Él es un representante llamado Juan Espinal. Dicen que es de Jericó, de origen muy campesino. Sus amigos lo conocen como el popular Pepino. ¿Qué ha habido, Juan Espinal? O Pepino, hombre, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Oiga, está muy dateado usted, ¿ah? Bueno, apenas estamos empezando. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los que ven este programa, Punto de Giro, a Marcela, a Juan David, Caneca. Caneca, exactamente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, el gusto es nuestro tenerlo aquí porque esta semana sabemos que hay mucho corre-corre entre esta primera vuelta y segunda vuelta presidencial. Todas las personas que de una u otra manera están implicadas con el mundo de la política están pendientes, están acompañando a las personas que apoyan, están pendientes también de todas las entrevistas, medios de comunicación, en fin, pero sacamos este ratico para venir a este espacio de Punto de Giro y conocer mucho más quién hay detrás de este representante electo por el Departamento de Antioquia, Cámara de Representantes, en el periodo que comienza en este junio. ¿Cómo va a ser ese cambio de vida? Porque si bien ya había tenido la oportunidad de estar en Bogotá cuando estaba manejándole la prensa, los medios, a la senadora Paola Holguín, ya estuvo en Bogotá, pero ya va a tocarle otro rol muy distinto y estar entre Bogotá y Medellín todo el tiempo. Bueno, lo primero es que es un reto muy grande llegar al Congreso de la República, además porque yo nunca me he hecho contar ni siquiera una Junta de Acción Comunal. Fue mi primera salida ante la opinión pública como candidato y llegar al Congreso de la República. En campaña muchas personas me decían, oiga, pero usted como sin ir a un consejo, a la Asamblea, pretende llegar al Congreso de la República. Antes, sin esos pasos. Y yo creo que eso es un muy buen ejercicio de que la política está cambiando. La política moderna es diferente, no tienes que hacer una carrera para llegar a una instancia. Y haber obtenido el apoyo de 45.000 antioqueños fue fundamental, además que tenía una fórmula excelente. Paola Holguín, senadora actual, con ella estuvimos en la calle. Tenemos un lema muy importante que seguimos aplicando, suela, saliva y salud. La calle es el espacio natural de la democracia, allá estábamos, allá nos buscábamos los votos. Este sábado estuvimos hasta las 4 de la tarde, nos chupamos un aguacero tremendo, pegando microperforados en Medellín y así nos gusta a nosotros hacer política. En la calle, hablando con la ciudadanía, cero club, cero recintos cerrados, sí. En la calle es donde están los votos. Claro. Y así nos ganamos este Congreso de la República, con propuestas, escuchando, construyendo con todos. Fui una campaña de un año completo. Arranqué el 11 de marzo y fui electo el 11 de marzo. Arranqué en Jericó ese 11 de marzo del 2017 y soy de allá. En este municipio crecí, fui criado por mis abuelos maternos, una familia grandísima. Ahora vamos a hablar de todo eso, tranquilo que tenemos tres segmentos grandísimos, sí, para todo eso. Juan, uno se sorprende, se maravilla que ahora ya los políticos son bastante jóvenes, o sea, uno estaba acostumbrado pues al político canosito, al barrigón, ya ustedes son todos muy jóvenes, ya, sí, pero por ejemplo, pongamos a la gente en contexto, porque es que uno escucha muchas veces en las elecciones, que el Senado, que la Cámara, que hace un representante a la Cámara, para ese televidente de a pie, que uno diga, bueno, esto es un representante, ¿qué hace? Sobre todo cuando uno dice representante a la Cámara por Antioquia. Por Antioquia, perfecto. Exacto. Mire, el Estado colombiano tiene tres poderes, que es la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. La rama legislativa es el Congreso de la República como institución, sí. Y se conforma de dos cámaras, la Cámara Alta, son los senadores de la República que tienen jurisdicción nacional y la Cámara Baja, los representantes a la Cámara que están por jurisdicciones regionales o departamentales. Yo fui electo representante a la Cámara. La labor del senador y el representante es igual y son tres funciones principales. Crear las leyes,
ejercer control político al gobierno nacional del nivel central y descentralizado y reformar la constitución política. Esas son las tres funciones principales de un legislador, llámese senador o llámese representante a la Cámara. Ahora bien, nosotros no somos elegidos para construir puentes, vivienda, escuelas, que creo que en ese proceso de educación, de nuestra cultura política, que la hoja de vida, esa pedagogía es fundamental. Pero yo quedo muy tranquilo porque en estas últimas elecciones yo he visto que tenemos una ciudadanía más culta, que está leyendo más y que se está informando mucho más antes de votar. Y ese es un llamado muy importante también para la clase política. Hace 20 días que estuve en Bogotá, recibí un comentario bien particular, y es que los colombianos, cuando les hablan del Congreso, inmediatamente llega a la mente un mensaje: Congreso, politiquería y corrupción. Pero sin embargo, este 11 de marzo, 18 millones de colombianos salieron a votar por sus congresistas. Los colombianos no quieren el Congreso, pero sí quieren a sus congresistas, y es algo bien particular. Y hay una meta bien importante, Caneca y Marce: tenemos que recuperar la honorabilidad del Congreso de la República y la credibilidad en la política, porque de verdad que sí existimos políticos que hacemos esto por convicción y por amor a la patria. Usted ya en la vida que le va a tocar a partir de julio, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser su vida personal entre vivir en Bogotá, trabajar en Bogotá, en el Congreso, pero el trabajo realmente de un representante se hace en la región? Entonces, ¿qué días va a estar en la región? ¿Qué días va a tener ese contacto con la población antioqueña? Mire, nosotros nunca dejamos de trabajar y nunca dejamos de estar en campaña. Y eso es un mensaje muy importante que siempre nos ha dado Paola como líder de nuestro equipo y obviamente el presidente Uribe. Martes y miércoles en Bogotá legislando, respondiendo y haciendo quedar en alto el nombre de los antioqueños. Asistiendo, porque no puede haber falta. Asistiendo, pero no durmiendo. Sí, ¿cierto? Asistiendo, pero no durmiendo. Y el resto de los días en las regiones, en Medellín y en los municipios. Y eso lo pregunto porque es muy común ver, hay gente que ve a los representantes o a los senadores regresando a sus ciudades los miércoles en la noche o los jueves. Mire, ya va para la casa, está ganándose el sueldo. Y resulta que es que vienen a hacer otro, el trabajo. Oigan, otro datico bien bacano. Y es que en campaña la gente le reclama a uno: mire, bien, son muy queridos, en campaña dan el celular, bolean pico, abrazan, son los más queridos del mundo. Ganan las elecciones y nunca más vuelven. Del 11 de marzo a la fecha, con Paola Holguín hemos visitado 35 municipios, dándole las gracias a la ciudadanía que confió en esta fórmula para llegar al Congreso de la República y reafirmando nuestro compromiso con los municipios. Fueron 43.265 votos que nos llega el dato aquí. ¿Y qué decirle a esos electores que, digamos, confiaron en una propuesta ambiental? Porque a usted le gusta todo el tema ambiental. Porque la gente dirá: ambiental, ¿qué es petróleo? ¿Qué es sembrar? ¿Qué es eso del tema ambiental o de las propuestas ambientales en un representante a la Cámara? Mire, lo primero que le tengo que decir a todos los antioqueños que confiaron en mi nombre para llegar a la Cámara es que les voy a cuidar el voto, que no los voy a defraudar. Y en 4 años que termine mi legislatura, voy a salir con la frente en alto, mirándolos a los ojos, dándole la mano a todos los antioqueños, y que se sientan tranquilos porque no se equivocaron votando por Juan Espinar. ¿Cierto? Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es que mi propuesta es basada en temas ambientales y hay tres elementos fundamentales que he venido proponiendo. Lo primero, en Colombia necesitamos una reforma estructural a la justicia. El medio ambiente se ha posicionado de manera especial en la agenda pública, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Y ahí es donde voy a entrar a jugar y voy a proponer la creación de la figura de juez ambiental. Hoy los temas ambientales en materia jurídica son solucionados o dirimidos por un juez administrativo o por un juez civil. Necesitamos las personas idóneas que conozcan la materia, que tengan toda la preparación para que solucionen nuestras problemáticas en materia ambiental, que tanto nos preocupan. Mire el tema de la calidad del aire en el área metropolitana, como nos pone a todos los antioqueños de pelo parado, ¿sí o no? A mí poquito, pues. Sí. Cierto, poquito, Caneca. Sí, pero vas a quedar con la frente en alto. Con la frente en alto. Vamos a ver en 4 años entonces, ese cómo tema llega. Yo creo que una frente pronunciada. Alto, muy en alto. Entonces, el tema del juez ambiental es fundamental. Segundo, voy a presentar un proyecto de ley para que el programa de pago por servicios ambientales, que consiste en entregarle un incentivo a nuestros campesinos que cuidan y protegen el medio ambiente, que cuidan nuestras fuentes hídricas, los nacimientos de agua,
agua y que en sus parcelas tienen bosques nativos, se les entregue una compensación económica. Es un programa muy bonito que lidera Cornare y Corantioquia, conocido como Banco 2, donde está la empresa privada, donde está el Estado en cabeza de la CAR y donde está el campesino que le llega un recurso. Ahora bien, también hay que analizar el tema de la declaratoria, por ejemplo, de los distritos de manejo integrado. Cuando una persona tiene una finca y se le afecta la propiedad privada, pues no puede hacer un uso del suelo. Se le restringe el uso del suelo y se le restringe la propiedad privada, que es un tema normativo en este proyecto de programa por servicio en este programa de pago por servicios ambientales que hay que analizar. Y el tercer tema es la modificación a la ley 685 del 2001, que es el Código de Minas. Eso es fundamental. Esta actividad económica es primordial para la economía del país, pero creo que está satanizada. Primero, en Colombia no existe minería criminal. Ese discurso hay que cambiarlo. Existen criminales ejerciendo minería y a ellos los vamos a combatir y los vamos a perseguir. Segundo, tenemos que proteger nuestros mineros tradicionales. Ellos hacen parte de nuestra cultura y de nuestra tradición minera y hay que entregarle garantías laborales y sociales para fortalecerlos. Y a los mineros informales, definirles protocolos y programas a largo plazo de formalización minera, porque cada 4 años realmente son angustiados, particularmente en Antioquia, por el cambio de gobernador. Porque si es un gobernador con una línea política diferente, pues hay veces cambian los programas o las políticas para que ellos lleguen a la formalización minera y a ellos les tenemos que entregar garantías. De todas esas propuestas, de todos esos objetivos que se están planteando, pues vamos a estar recibiendo muchas noticias durante todo este periodo en la Cámara de Representantes que va a iniciar, porque muy seguramente también el área de comunicaciones y de difusión va a ser tan fuerte como ha sido siempre. Antes de continuar con ese tema, yo lo veo con el escudito, que normalmente cuando uno invita una persona que tiene una afinición política, tiene, por decir algo, la CD, en este caso Centro Democrático. No, él tiene el Paolos, ¿y qué dice aquí? Unidos por Colombia. El Paolos Unido por Colombia. Contemos la historia de Paolos Unido por Colombia, que vamos empezando a retroceder, vamos a campaña hasta que lleguemos cuando Pepino estaba chiquito en Jericó. Claro que sí. Bueno, en el 2015, cuando estábamos en la contienda electoral territorial, hicieron una entrevista a una persona X y le preguntaban, ¿por qué usted tiene resistencia dentro del Centro Democrático? Y dijo, no, con insulto, esos tales Paolos. Y el periodista saca y publica la entrevista, bueno, ¿y qué son los Paolos? En ese momento sale el nombre de los Paolos, la chapa, como decimos los paisas, donde estaba la senadora Paola Holguín, José Obdulio Gaviria, el senador Alfredo Ramos, Federico Hoyos y Margarita Restrepo, porque los 5 parlamentarios de alguna forma manifestaron inconformidad por una candidatura que no les parecía y no nos parecía a todos los que los acompañábamos. Y mire, yo creo que lo más importante, Marcela, de la crisis, y tú que lo sabes muy bien, es convertirlo en oportunidad. Sí. Y los Paolos hoy somos una tendencia dentro del Centro Democrático en Antioquia y a nivel nacional, liderado por la senadora Paola Holguín, donde tenemos nuestro concejal de Medellín, diputado, representante electo, y la senadora con la votación, después del presidente Uribe, más importante a nivel nacional, como primero. Lo segundo, nosotros los Paolos defendemos patria, principios y partidos. Y partido, en ese orden, y no es negociable. Y no es negociable. Y lo tercero es que nuestro jefe máximo es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Dentro del partido lo reconocemos como nuestro jefe, atendemos los lineamientos que él nos da y eso es lo que nosotros hacemos. Y hay algo mejor, que le gustó mucho a Caneca, suela, saliva y salud, en la calle permanentemente. Sí, esos somos los Paolos. Muy buen eslogan. A propósito, usted es abogado con especialización en Derecho Administrativo de la UPB, también trabajó en el Consejo de Medellín, ¿cierto? Fue también secretario de Gobierno en el Peñol, pero vámonos por allá atrás, por allá Jericó, ¿cierto? ¿Dónde estudió?
Juan Espinal Pepino. Oiga, pero muy bien dateado, hermano. Me tiene que contar quién le, quién le dio ese datico. Los Paolos. Mire, yo estudié en Jericó. Fui criado por mis abuelos maternos. Sí. Familia tradicional paisa muy grande. 17 hijos, 60 nietos, 36 bisnietos y 6 tataranietos. O sea, te criaron don Pedro y doña Rosa Elvira. Así es. Que en paz descanse. Sí. Crecí en este hogar, que fue una maravilla, y si volviera a nacer, volví a elegir la familia que tengo. Y también pues todo el reconocimiento a mi mamá, que es una mujer muy valiente, muy trabajadora y a quien amo profundamente. Estudié en la Madre Laura, la primaria, y luego en el Colegio Liceo San José. Allí me gradué, allá pasé los mejores años de mi vida. Eras plaga, eras buen estudiante. Era juicioso. Todos se sientan aquí, todos somos tan juiciosos. Claro que tú. El que se sienta ahí siempre es juicioso. Las aventuras que no pueden faltar. Una vez nos fuimos todos los compañeros cuando estábamos en 11 para el río. Nos rebelamos, fuimos para el río, nos iban a expulsar. En fin, lo que uno hace de joven. La rumba, la primera rumbita que uno se pega también. ¿Dónde se la pegó? Allá en Jericó. Un día de amor y amistad. ¿En dónde? En Troncos. ¿Esos lugares? Una discoteca muy bacana. Un blue chiquito. Y realmente pues allá en Jericó unos amigos maravillosos. Yo toda la vida he sido muy amiguero. Mi cuñada dice que yo tengo un millón de amigos, como dice la canción. De Roberto Carlos. Y amo profundamente a Jericó. Jericó tiene una particularidad muy importante, y es que Jericó es referente para Antioquia y para Colombia como un pueblo cívico y cultural. La gente, nosotros tenemos un valor y un amor profundo por nuestro municipio, y soy orgullosamente jericuano. Donde llego siempre digo, nací en Jericó, nací en la finca de mis abuelos en la Mata de Guadua. Yo creo que eso es muy importante, Marce. Sí. Uno nunca puede negar de dónde es, quién es, porque yo creo que cuando uno niega o se le olvida de dónde es y quién es, pues se equivoca a dónde va a llegar. Uh-huh. Y yo en 4 años que salga voy a seguir siendo Juan Espinal, el ciudadano más, como todos, tranquilos, porque mucha gente dice, oiga, ganan y cambian. No, yo, cambian, no. Yo me veo igual, ¿cierto? Yo no tengo ni una mano mal, no, nada. Igualito como soy, obviamente tengo que respetar y representar la dignidad. Sí, para tiene mano firme ya, pero... Total. Tiene que saber eso, la que, mano firme qué lugar, nunca puede faltar. ¿Qué lugar está ocupando? Exacto, pero yo soy un ser humano como todos. Y yo creo que la ciudadanía también reclama políticos que sean como ellos. Hay una historia muy bacana, y fue en campaña que fuimos a una empresa. Yo llegué, me quité los zapatos y me monté a una silla, porque yo bien enano. Entonces me tuve que subir a la silla para que todos me vieran. 1,000 personas en un auditorio. ¿En una empresa? En una empresa. Entonces tenía unas medias de colores con bolitas. Y me dice una señora, oiga, pero se puso las medias de la señora, ¿cierto? Entonces le sacamos el chiste. Y ¿por qué? Porque cuando terminé, me dijo la señora, oiga, usted es un bacán. Yo le dije, sí, pues, ¿cómo así que un bacán? Claro. Y yo creo que eso es lo que reclama la ciudadanía. Políticos diferentes y cercanos. Y cuando estaban haciendo campaña, también nos cuentan por ahí que le decían Dumi. Porque iban a tomar las fotos, que las veíamos por toda la ciudad, las vallas, y siempre tenía la misma sonrisa, decía, entonces se lo Juan, estaban gozando. Foto, de una, ¿cierto? Les parecía un dummy, como si siempre fuera la misma persona. Los pepinos que no nos ha contado, se los empacaba la abuelita. Le cuento que abuelas sí son especiales en empacar cosas, las más difíciles después de comer, lo que más entrape, mi abuelita me empacaba la lonchera. De pepino. Claro, mi abuelita me empacaba la lonchera, y en la finca había mata de pepino dulce. Mucha gente me dice, bueno, yo no conozco el pepino dulce. Entonces yo llevo todos los días el bendito pepino. ¿Y el pepino dulce no es el pepino normal que lo hacen, que lo ponen dulcecito? Es fruta, es dulce, es otro. Ah, bueno. Cuando haya rico les voy a traer pepino. Bueno, sí. Dulce. Y yo llevo todos los días. Y un día, no recuerdo quién, de la escuela, una de esas plagas, me puso pepino y ya me dejaron Juan Pepino. Juan Pepino. Les cuento y les confieso que me da mucha rabia. Claro. Pero pues porque me dicen Juan Pepino, pero ya me da de risa, ¿cierto? Claro, o sea, no, pues, normal pues, pero además porque es muy bonito. Yo recuerdo que mi abuelita todos los días me echaba el pepinito en la noche. Esas cosas son divinas. Bueno, ¿y qué representan para vos Hugo y Aníbal? Unos tíos tuyos, ¿no? Sí. Mire, yo fui criado por mis abuelos maternos y pues tuve muchos hermanos, o sea, mis tíos se convirtieron en mis hermanos, y específicamente crecí con Hugo,
que es el hijo menor de mis abuelos. Y Hugo es mi hermano mayor y yo lo quiero mucho porque realmente es un consejero. Y él y Aníbal, que es otro tío, después de que muere mi abuelo, Aníbal ha asumido como el rol de abuelo, el rol que tenía mi abuelo Pedro en la familia. En la casa. Y siempre nos ha acompañado en todo. Siempre que hay una dificultad, mi tío Aníbal siempre está presente. Y en esta campaña, ellos dos fueron fundamentales para acompañarme, como mi mamá. O sea, era impresionante, siempre estaban, siempre me acompañaban. Nunca han hecho política, porque mi familia no es una familia política, pero ellos dos fueron fundamental y se los tengo que agradecer profundamente porque la compañía de la familia en una contienda electoral es fundamental. Y yo les digo también otra cosa, cuando uno termina, siempre los que están ahí presentes son la familia. Y yo creo que la familia es fundamental en todos los procesos. Tenga el resultado que se tenga. Haya salido como haya salido. Pero siempre me daban ese espaldarazo, siempre me daban ese consejo de vamos a ganar, esa compañía. Y mi mamá es una berraca. Mi mamá era mi jefe de debate. Es mi jefe de debate. Ella tiene un restaurante por el Obelisco. Doña Marina tiene un restaurante por el Obelisco. Y es impresionante. O sea, mi mamá y pelea y todo. No es la doña Marina la que vende chuzo en el estadio por detrás. Ahora, después de este corte, Juan, nos vas a contar cómo es ya esa llegada a Medellín, esos primeros años aquí, los amigos, esos primeros pinitos también y los trabajos que se han realizado acá. Juan Espinal, representante electo a la Cámara de Representantes por Antioquia, es nuestro invitado hoy en Punto de Giro. Recuerden, queremos sus opiniones, sus comentarios, numeral Punto de Giro TV. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Lo criaron los abuelitos y por eso de consuelo, como amuleto carga el anillo del abuelo, el que le da buena suerte y a pesar de su progreso, no se olvida de pequeño que repartía los quesos. Don Juan Espinal, representante a la Cámara, fue repartidor de quesos cuando estaba en su niñez, ¿es así? Sí, sí. Oiga, lo del anillo es bien bonito, le cuento. Cuando mi abuelito falleció, mi abuela me regaló su argolla de matrimonio y siempre la cargo. Ahí la tiene. Y la tengo acá. Yo les voy a mostrar. Claro. Muy lindo. Vea, qué bonita. Y siempre la cargo porque... Además, siempre siento que ellos están conmigo, siempre me acompañan. Es que esos nunca se van. Son los ángeles. ¿Y el detector de metales ahora con tanto viaje a Bogotá? ¿Qué? No me la han hecho quitar nunca. No, se sí quita. Y claro, entonces mis abuelos, nosotros vivíamos en una finca, en la Mata de Guadua, y mi abuela hacía quesitos. Y toda la vida, mi abuela le dio el estudio a todos mis tíos haciendo quesitos y vendíamos los quesitos. Además, los mejores quesitos de Jerico los hacía mi abuela. ¿Por qué los envolvían en hoja de plátano. Ay, ¿y aprendiste a hacer quesitos? No, la verdad no aprendí a hacer quesitos. Muy fácil. ¿Qué queda de ¿no? esa época de campo, de esa vida en Jerico que ahora en la ciudad diga, yo ya vivo aquí en la ciudad, pero sigo teniendo esta costumbre o sigo haciendo esto? ¿Qué? Mire, yo creo que lo más bonito de haber nacido en un pueblo y en el campo, primero es el respeto a las personas. Mi abuelito siempre me decía, respete a los mayores, respete al policía, respete al sacerdote, respete al profesor, respete a los mayores. Eso es fundamental. Los principios y los valores nunca se olvidan. Lo que le inculcan a uno en el hogar nunca se olvida. Y yo creo que eso es fundamental. Y hoy nuestra sociedad reclama recuperar los principios y los valores que se han perdido en la sociedad y que desafortunadamente uno también ve hoy en la juventud que se han perdido mucho. Y en la familia. Eso es fundamental. Y madrugar. Una finca a las 5 de la mañana ya estaba listo para arrancar. ¿Y aquí en Medellín a qué horas está listo? Yo no tengo ningún problema. Si me toca levantarme a las 4, me levanto a las 4, a las 5 y hasta terminar. Porque realmente, les confieso algo, yo no hago nada diferente sino hacer política. Y esta es mi pasión. Soy un hombre soltero, dedicado a la política, vivo por la política, vivo por esta vocación. La política para mí es una vocación y el servicio público también. Hombre soltero, pero tuvo una novia mucho tiempo. Se iban a casar,
terminaron y el despecho le duró como un año, un despecho tan largo. No está en Google tampoco. ¿Cómo dura un despecho tan largo? Un saludo precisamente a esa. Un despecho un año es normal. Sí. Sí, claro, porque es el primer cumpleaños, el primer día, está el primer aniversario, claro. Todo el tiempo de recuerdo. Un despecho es un duelo de un año. Pero te ibas a casar y en últimas no. No, sí, fue un amor muy bonito. Yo recuerdo mucho a Liliana y siempre le deseo lo mejor. Saludo para Liliana, que hasta ahora está casada, tiene sus hijos ya y la recuerdo mucho, una mujer muy importante en mi vida, pero bueno, así es esto. ¿En qué año se vino para Medellín? En el 2000, yo me gradué en el 99, inmediatamente me vine. ¿De colegio se graduó en el 99? Porque sí, es que es un hombre muy joven, nació en 1982. Bueno, a mí todos me dicen joven, pues yo me la creo, pues es cierto. Muy joven. Joven calvito, pelado literalmente. Me vine para Medellín, empecé a trabajar en la alcaldía, en el Consejo de Medellín, en el 2001, fui asistente en el Consejo de Medellín, luego me fui para... ¿Mientras estaba estudiando entonces la carrera? Estudiando, sí, estudiando. Luego me fui para la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Gobierno estuve casi 8 años trabajando en la Subsecretaría de Espacio Público. Pasé por todos los cargos. Empecé en Espacio Público como defensor de Espacio Público, en la calle. Porque además yo recuerdo algo muy importante. Mi abuelito siempre me decía, si uno quiere conseguir plata en la vida, se la tiene que conseguir trabajando. Y yo he sido para las que sea, o sea, a mí no me da pena nada, uno no necesita sino que le abran la puerta, uno entra. Sí. Mi abuelito también me decía, si le abren la puerta, entre. Y allá si lo devuelve, pues bueno, se devuelve. Y llegué a la Subsecretaría de Espacio Público como defensor de Espacio Público, luego fui tramitador, luego fui auxiliar administrativo y terminé como coordinador administrativo y financiero de la subsecretaría, incluso subsecretario encargado. Coordinando eventos de ciudad como la Feria de Flores, coordinando eventos de ciudad como los alumbrados navideños en el río y en la playa, y liderando a 600 personas. Y esa, a 600 personas. Esa juventud, digamos, ¿en qué favorece o en qué, digamos, obstaculiza pues con todos esos, digamos, los zorros políticos, uno estando tan joven ahí? Mire, yo creo que lo más importante es uno no equivocarse. Y en no dejarse llevar por tentaciones que son tentaciones malas. Hay tentaciones buenas, sí. Y tentaciones malas. Porque, le digo la verdad, tentaciones de todo tipo. Pero uno siempre tiene que decir, mire, y tenerlo muy claro, para dónde quiere, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y responderle a la ciudadanía con toda la decencia. Y la juventud en ese cargo para mí nunca fue un problema. Pues con que respeto, ganaste, pelado, que le vamos a creer o algo. El jefe de la oficina era el doctor Sergio Berrío, un hombre con toda la trayectoria en la alcaldía de Medellín, con toda la hoja de vida y los honores en su hoja de vida que estaba terminando, y yo siempre lo respetaba. Yo le decía, doctor, voy a hacer esto, ¿qué opina? ¿Cierto? Además, porque él era el jefe de la oficina, pero yo era el coordinador administrativo y financiero, pero yo sabía que le tenía que tomarle y pedirle los consejos a él, porque él tenía la sensatez para guiarme. Yo creo que eso es fundamental. Y yo soy un hombre que escucho, no soy terco, pero también defiendo mis posiciones y mi convicción. Y en ese mismo panorama que nos dice Caneca, por ejemplo, cuando estaba en campaña, hay gente muy respetuosa, pero también hay gente que se aprovecha de esa juventud, de pronto no tener toda la experiencia, que le criticaban, claro, o que le decían. A mí me criticaban era porque no había pasado ni por un consejo ni por una asamblea. Y me ocurría mucho con la gente adulta. Cuando iba a foros con personas mayores, me decían, oiga, pero usted cómo pretende llegar al Congreso de la República si no ha sido nada. Yo le decía, no, sí he sido. Toda mi vida la he dedicado al sector público, he trabajado en cargos importantes donde he tenido que tomar decisiones que benefician o que perjudican a la sociedad. Tengo dos especializaciones. Y he tenido una trayectoria importante en el sector público y estoy preparado para afrontar esta dignidad como representante a la Cámara. Soy docente en el ITM y en la UPB en especialización, que es algo muy importante porque para mí la academia es fundamental. Creo que uno desde la academia ayuda a construir una mejor sociedad. Me duele mucho no estar, porque también la suspendí, porque critico mucho a las universidades que se politizan. Y en el momento en que tomé la decisión de lanzarme a la Cámara, pasé mi carta de renuncia al ITM y a la UPB, porque no quería mezclar la política con la academia. Uh-huh. Y me decían, venga, no renuncie, lo puede... No.
hay que respetar a los estudiantes, porque por mucho que vos seas objetivo en tus posiciones, se te va saliendo tu línea política y estoy en campaña, ¿cierto? ¿Y qué le dijeron las universidades? Lo comprendieron perfectamente. En cuanto a la juventud suya, ¿y usted cómo ve los jóvenes en cuanto a la política? Pues no los que se vayan a lanzar, sino cómo es la aceptación de los jóvenes. La percepción. Sí. Yo creo que la juventud tiene que participar más de la política. Tiene que creer más en la democracia. ¿Y no le parece que antes está dando una ola muy fuerte de jóvenes? Debería ser más. Mire, yo creo que a la juventud le falta ser más objetiva, le falta como ser más tranquilos en el momento de hacer la política. Y yo lo digo porque a mí me tocó ser joven, de 20, de 22 años, de 25, y participar en política, ¿cierto? Y activamente en política. Pero mi mensaje, con todo el respeto a los jóvenes, es no se dejen direccionar por nadie, ni por los docentes, ni por los amigos, por nadie, absolutamente por nadie. Simplemente cuando quieran votar por alguien o cuando quieran participar en la política de manera activa, que lo hagan de manera voluntaria. Y con convicción, porque lo mejor que uno puede tener para participar en la política es la convicción, porque si no, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a realmente aportar en un ejercicio político? Ahora bien, la falta de experiencia no es un obstáculo, no es un obstáculo. Y los políticos a nivel mundial, jóvenes de 30 años, de 39 años, de 41 años, lo están demostrando, no es un obstáculo. Que un país, que un gobierno sea direccionado por una persona joven y que no tenga experiencia quizás en el manejo del Ejecutivo. Y por ejemplo, la vocación, esa voluntad de hacer política, ¿cómo le surge a usted? Pues si digamos usted fue personero del colegio o ¿cómo le surgió que usted dijo, yo me voy a meter por aquí, yo soy un líder nato? Sí, porque pues, dice, llego a Medellín y todo el tiempo estamos en la política. Mire, yo creo, yo les digo algo, yo tengo vocación de servicio. A mí me molestan mucho los compañeros y mis amigos de la campaña, porque todos somos amigos además, específicamente Esteban Vélez. Me dice, hermano, usted está hecho para servir. Y a mí me piden un favor y yo siempre hago todo para hacerlo. Obviamente hay cosas que son imposibles, pero también tengo la capacidad de decirle a la persona, no se pudo, ¿cierto? No se pudo hacer el favor. Entonces lo primero es, tengo vocación de servicio. Y para uno estar en el sector público y para uno estar metido en la política, tiene que sentir la política de servicio público como una vocación, como la vocación que tiene el médico, que tiene vocación de salvar vidas. Y en la política y en el servicio público tenemos que tener vocación de servicio, porque cuando usted se niega a la ciudadanía, que además son sus jefes, pues entonces está completamente equivocado como político, como servidor público. Y fui personero del colegio. Oiga, y me gané esas elecciones, hermano, barrí. De 1.100 estudiantes, me llevé 95% de la votación, hubo segunda vuelta. Tuvo que sufrir de segunda vuelta. Y fue una experiencia muy bacana en el colegio. Y cuando me gradué, en el 2000, empecé a hacer política con el doctor José Prieto en Jericó. Mi familia ha sido históricamente, nosotros somos de Estación Liberal. Con él empecé a hacer política en Jericó e inicié una campaña a la alcaldía con Carlos Ceballos y allá empecé a hacer política. Y me enamoré, ahí sí, pero completamente de la política, y desde los 18 años hago política. Juan, nosotros hemos tenido invitados de todo tipo, de todas las áreas, estamentos, en fin, y hemos tenido personas que son funcionarios públicos, que trabajan en lo público y nos cuentan muchas anécdotas, sobre todo de los favores que le pide la gente, que son increíbles, no le cabe en la cabeza a la persona y dice, es increíble, yo empecé en este cargo y uno de mis mejores amigos me pidió este favor de entrada. No hay que decir nombres, pero ¿qué lo ha sorprendido que uno diga, no le cabe a nadie en la cabeza, que solo con la votación y al otro día de haberme ganado las elecciones en la Cámara me estuvieran pidiendo esto? A mí el favor que no me cae en la cabeza es que una persona en estado de embriaguez me llame a decirme que hable con la otra media, sí, que hable con el tránsito para que no se le lleven el carro y para que no le quiten el pase. ¿Ya te ha pasado eso? Ya me ha pasado. Y le dije, ¿sabe qué? Cuelgue o páseme el tránsito para decirle que lo lleve, que le lleve el carro y que le quite la licencia, pero permanente, ¿cierto? De manera definitiva. Yo creo que ese tipo de favores, vea, no se le pueden hacer ni a la mamá.
¿cierto? Claro. Porque eso no está bien hecho, eso no está bien hecho. Y en el Peñol me pasó cuando fui secretario de gobierno algo similar. Y una persona... Correme esta piedra, hombre, que no me... Hombre, esta, oye, tenía unas ganas de correr la piedra del Peñol para que caiga en jurisdicción del Peñol, pero no logré porque estoy apenas 8 meses. De pronto lo habíamos logrado. Pero algo similar también. Ahora empieza un proyecto en el Congreso. Es que me partieron y para que me borre el parte. Eso nos han contado mucho aquí, ¿cierto? Sí. La del parte es la típica, esa es la número uno. Qué pena con usted, pero ese tipo de favores conmigo no. Mire, uno tiene que respetar la ley. Y tenemos que respetar las normas. Yo creo que eso es algo elemental en Colombia. Hay que trabajar día a día para que los ciudadanos se concienticen de que las normas, de que la ley, de que nuestra constitución, de que las normas de la unidad residencial donde viven, de que el manual de convivencia del colegio y la universidad se tienen que respetar. Y yo creo que eso es fundamental en una sociedad. Porque uno se va a Estados Unidos y no se roba ni una fila pues en Orlando. En Disney World sí. No se roban una fila, pues le cuento. Siempre nos ponen el ejemplo, ¿cierto? Ven un policía y... Sí. ¿Cierto? Sí. Y acá nos parrandeamos a la fuerza pública, ¿cierto? A las fuerzas militares y a la policía. Yo creo que es un mensaje muy importante. Sí. Tenemos que respetar las leyes y tenemos que respetar las jerarquías. Eso es lo que hay que empezar a cambiar, ese pensamiento de comprar a la gente. No, y en esta época, de que todo tiene precio. Y no aprenden, no. Porque en esta época que todo se sabe, todo queda grabado, claro. Todo se saca, pues es increíble que sí. Todavía que haya todo gente tiene que insista. Precio. Pero hay otro tema más grave. Cuente. Y es la doble moral en este país. Yo creo que eso también nos hace mucho daño. Porque es cierto, siempre es sí, pero no, entonces venga que por acá lo cumplimos, pero si es para mí, no importa, hagamos el torcido, no. Y yo creo que eso es fundamental. Y tenemos que combatir la corrupción en su máxima expresión. Y los corruptos, llámese político, servidor público, empresario que pagó un político, que pagó un servidor público, o el ciudadano que vende el voto por 50 mil pesos, que está entregando su futuro y el de toda su familia, es un corrupto, igual que todos. Y los corruptos tienen que ir a la cárcel. Ni un beneficio de casa por cárcel para los corruptos, político, servidor público o que compren políticos. Y en eso nosotros no nos podemos equivocar, porque por eso cuando uno llega a ser política, ahí mismo dicen, otro político. Más, político, corrupto y politiquero. Y eso es muy berraco en la campaña, es muy berraco, porque romper ese muro tan grande que existe entre la ciudadanía y la política es fundamental romperlo. Y hay que, y lo decía al principio, hay que trabajar para recuperar la honorabilidad del Congreso de la República y la credibilidad de la ciudadanía en la clase política. O sea, dos cosas que nos surgen. Yo sé, Marcela, ¿para dónde va? Pero de las propuestas... Déjame la Goya y vas teniendo. Entonces, la consulta anticorrupción... Hay que votarla. Ajá. Y la vamos a votar. Y nuestro partido en el Congreso de la República, liderado por el presidente Uribe, lo dijo. Doctora Claudia López, porque es su proyecto. Lo vamos a votar, además porque algo bien bacano de nosotros como partido. Primero, la disciplina. Todos los proyectos de ley que nosotros vamos a presentar ante el Congreso pasan primero por la bancada del Centro Democrático. Los analizamos, los estudiamos, los debatimos y tiene que pasar la votación interna. Porque le hacemos también el análisis jurídico ahí. Y la conveniencia social que tenga el proyecto social, económica y política. Lo segundo... Cuando se hace ese debate, pues llega al Congreso y todos nos hacemos moler por el proyecto de ley. Además, porque somos una bancada muy disciplinada. Sí. No tenemos torcedera, no tenemos torcedera. Y otro tema fundamental también. Muchas personas buscaban, por ejemplo, a la senadora Paola. Senadora, este proyecto de ley es fundamental, preséntelo. Paola inmediatamente les decía, mire, si yo lo presento, nace muerto, porque la Unidad Nacional me lo hunde. Pero voy a buscar a otro senador de otro partido para que lo presente. Y nos ocurrió con varios proyectos de ley que se los entregamos estructurados a otros senadores para que presentaran el proyecto de ley porque era necesario. Y yo creo que la política tiene que hacerse así. Claro, la política es para mí el arte de dinamizar procesos, sí. No es más, de servir y dinamizar Y el beneficio procesos. Tiene que ser colectivo, claro. No puede ser un beneficio particular y hay que defender los principios superiores de la patria.
Claro. Eso no se puede negociar nunca. De esas propuestas que hablábamos ahora, de que te llegan a decirte, sáqueme de la cárcel o ayúdeme con el parte, ¿qué propuestas coherentes que usted sí, que diga? No puedo haber sido mal, uy, qué bien, hombre, ve, no lo había pensado, lo va a tener en cuenta, lo va a llevar a ese comité interno. En los municipios, en estos 30 y pico municipios. Hay una, idea muy interesante que me presentó un contador, y es cuando usted presenta la declaración de renta, usted queda con un saldo a favor o problema para reclamar ese saldo a favor, y esa plática se queda en la DIAN. ¿Por qué el trámite es tan complejo? ¿Por qué asustan a la ciudadanía que si usted hace la reclamación van y le vuelven a destapar absolutamente todo? ¿Acaso uno cada año no presenta su declaración de renta? Y se lo firma un contador que está obviamente legalmente autorizado y que tiene toda la competencia para hacerlo. ¿Por qué la DIAN no devuelve el recurso, ese saldo a favor, inmediatamente, automáticamente, porque no se lo devuelve al usuario? Y yo creo que ese tema es fundamental. O sea, cuando me lo presentan, yo como que, cierto, pero analizándolo creo que es una propuesta interesante. Pero yo tengo otro proyecto de ley que voy a presentar muy importante. Adelante. No es en materia ambiental y está dirigido para los jóvenes. Nos lo cuenta cuando volvamos del corte. Claro. Estamos pendientes de ese proyecto y de que nos responda si usted cree que va a ser bravo en los debates o cómo cree que va a ser el talante de ese sector del Centro Democrático que va a estar sentado ahí en cámara cuando se vengan momentos difíciles y momentos duros, porque los va a tener. Así es. Vamos a hacer otra pausa en Punto de Giro y ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Que le toquen la cabeza, él lo saca de quicio. Y dicen que es más puntual que una cuenta de servicio. ¡Ole! Es un político joven y una persona sencilla, al punto que él se toma el guarito con morcilla. Es así. Muy aburrido que le toquen a uno la cabeza. Uy, qué rabia, ¿no? Porque le tiene que tocar a uno la cabeza. Sí. Es porque el tío hermano, pero porque le tiene que tocar a uno ese poquito pelo y se lo toca. Y es que se le tocan mucho la cabeza. No, hay veces. Yo, y no me toqué la cabeza, que me da rabia. O será cariño, será cariño. No, pero así sí. Con cariño no me toqué la cabecita. Sí, oiga, sí. Ya saben, pues, que ningún representante le vaya a tocar la cabeza, porque ahí va a ser el primer problema. Sí, yo creo que sí. Hombre, pasa el proyecto y que le toquen la cabeza. Todo y hasta ahí le llega la alegría. Hablemos del proyecto que tiene pensado antes, que nos estaba contando antes de la pausa. Es un proyecto bien interesante y me surgió mucho la idea porque lo trabajé en Corantioquia. A mí me tocaba, yo era asesor del director general y también tenía a cargo los asuntos internos de la corporación, con todo lo que tenía que ver con la oficina de talento humano y los practicantes. Los practicantes terminaban su práctica, se graduaban y quedaban en blanco y negro, o sea, sin experiencia profesional. Y mi proyecto de ley, el que voy a presentar, va en ese sentido. Y es que los 6 meses de práctica profesional sean tenidos en cuenta como experiencia laboral. Un abogado se va 6 meses para un juzgado, presta su práctica profesional, responde demandas, responde tutelas, lleva procesos jurídicos, empieza a litigar. Uh-huh. Y se gradúa, va a buscar empleo y le dice, no, usted no tiene experiencia profesional, no tiene experiencia laboral. Y la ley del primer empleo en Colombia no pegó, realmente no dio el resultado que tenía que dar. Creo que es una propuesta muy interesante. Lo estoy trabajando con 2 universidades que me han brindado el apoyo, porque creo que los proyectos de ley también tienen que ser acompañados de la academia y del gremio empresarial. Y los que van acompañados de la academia pasan mucho más fácil, sí, definitivamente. Y yo hago un llamado muy importante, por ejemplo, a las facultades de Derecho. Nosotros necesitamos más el acompañamiento de las facultades de Derecho, que nos envíen conceptos jurídicos de la creación de la ley. Es que además tienen allá a sus jóvenes estudiando, y uno cuando está estudiando, uno es muy gomoso, investiga, se quema las pestañas leyendo, analizando. Y hay una gente muy buena. En Antioquia tenemos facultades de Derecho excelentes. Pero yo les digo la verdad, en los 2 años que estuve con la senadora Paola en Bogotá, nunca recibimos un concepto de una facultad de Derecho, ejemplo, sobre el proceso de paz. Y que sea un concepto jurídico enviado y dirigido a los congresistas. Entonces, nos quejamos mucho
pero no hacemos. Claro. Y desde la tribuna es muy fácil, ¿cierto? Métase al pantano, como lo digo yo, venga, metámonos todos en el baile y construyamos, porque es muy fácil criticar, pero cuando uno se mete ahí, cuando uno hace parte de crear un proyecto de ley, cuando le dolió, cuando lo estudió, cuando lo analizó, cuando aportó todas las herramientas técnicas, creo que es importante y hago un llamado muy importante a las universidades. Cuando tocó el tema del empleo, uno sabe que aquí todo el mundo termina la universidad y quiere trabajar, pero no consigue trabajo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer por los trabajadores independientes? Por ejemplo, una Marcela, un Caneca, una persona que no definitivamente no trabaja en empresas, sino que se la rebusca. Mire, yo creo que el tema económico en el país está crítico, es difícil. Primero, la carga tributaria, la carga fiscal para nuestros empresarios, que son héroes silenciosos de la patria, está entre el 65 y el 72%. Es muy duro hacer empresa en Colombia, además por los trámites. Cuando usted va a ir a constituir una empresa, se demoran días y días, hasta uno o dos meses para constituir la empresa. Necesitamos entregarle garantías a nuestros empresarios, necesitamos entregarle garantías a la inversión extranjera para que llegue a Colombia, y eso se logra con normas de estabilidad jurídica para ellos. No les podemos cambiar las reglas de juego en materia económica cada seis meses o cada año. En estos ocho años, cuatro reformas tributarias que han golpeado mucho a los empresarios y a los colombianos también. Segundo, un Estado más pequeño, un Estado austero, para entregar más oportunidades a la ciudadanía que está reclamando empleo. Hay que acabar con tanta burocracia del Estado, que es innecesaria. Y eso es fundamental. Y esperemos que el nuevo presidente de la República lo haga, porque yo sé que lo vamos a lograr. Y a los independientes hay que entregarle garantías. Mire, el tema, por ejemplo, esto que ya se modificó. Uno como independiente, cuando iba a recibir el primer empleo, Marcela, la prestación de servicios, vaya, rebúsquese la platica para pagar la salud y la pensión. Sí. Y no había recibido. Ya se está, ¿cierto?, buscando ya, que sea después. Ya cambió. Que se permite que sea mes vencido. Pero creo que hay que trabajar mucho esas garantías para los independientes, y el régimen pensional también en Colombia amerita un análisis detallado. Juan, un análisis de tal. Vamos a devolvernos un poquito, a volver a hablar con Pepino para saber de sus gustos en música guasca, música carrilera. Reggaetón, ¿qué te ahí gusta? Hablaba ahorita hablaba Caneca de morcilla, chicharrón y guaro. Claro, si de es todo. Que nacimos en la montaña, sí, es normal. ¿Qué sentís vos cuando vas donde Estela, hombre? Ah, eso es muy rico. Es que, y oiga, doña Estela es de Jericó. Sí. Estela, ¿dónde está? ¿Cuál Estela? ¿Es Estela? ¿La del estadio? No, doña Estela es una señora que tiene un negocio en Sabaneta. Donde llega don Juan Espinal con los amigos, y allá toman aguardientico moderado, pero lo pasa es con morcilla y chicharrón. ¿Le gustas así? Pero les digo algo, les recomiendo el lugar donde doña Estela, porque es la mejor morcilla que me he comido en mi vida. A la próxima invitación, vamos, trae, vamos. Hombre. Muy rico, muy rico. Claro. Les traigo aquí la lirita. Bueno, entonces aquí ya vemos que de todas maneras el representante electo, como todos, tiene sus momentos. Montaba en moto, le encantaban las motos y tuvo un accidente durito. Un accidente y dijo, muy duro en una moto. Ya no más. ¿Cómo casi, fue eso casi y hace muero. Cuánto fue? Eso fue en el 2002, en una moto, tuve un accidente con una amiga. Estuve casi un mes larguito hospitalizado, tuve una fractura tremenda. Gracias a Dios, no fue irresponsabilidad mía. También un llamado muy importante a todas las personas que seamos muy cautelosos en el momento de conducir. Un señor en un bus se tragó un pare, me levantó, pero bueno, gracias a Dios tuve una nueva oportunidad, porque la verdad era un accidente que prácticamente era fatal, pues, ¿cierto? Sí. Fatal. Creo que fue un momento muy duro, creo que ha sido uno de los momentos más duros, no el más duro, porque para mí el momento más duro ha sido la muerte de mi abuelo y de mi abuela. Pero ese momento fue difícil porque me tocó suspender universidad, me tocó replantear muchos temas, pero bueno, lo superamos. Yo creo que uno en la vida no se puede quedar ahí pensando lo que tiene que seguir. ¿Y nunca más una moto? Jamás, en la jamás vida. En la vida. Jamás en la vida. Y bueno, ¿y con los conductores, eso cómo le va? Cuando va por ahí, que usted diga, uy, dale más despacio,
con Santiago, por ejemplo, lo ha visto, ha visto el túnel varias veces ya con él. María, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Le gusta correr? Le gusta correr. Sí. Le gusta correr, sí, sí, le gusta correr. Para llegar puntual a las reuniones, yo soy muy puntual. No me gusta la impuntualidad. Las personas impuntuales pierden credibilidad. Yo creo que ahí empieza la credibilidad. Y los políticos se caracterizan por ser impuntuales. Sí. No todos, ¿cierto? Pero yo sí soy muy puntual y creo que eso es fundamental porque el tiempo de las personas hay que respetarlo. Y el tiempo es oro. Tiempo es oro. Bueno, y la parte de Jericó, usted de los que utiliza carriel, que es típico de Jericó. Tengo mi carriel, claro que sí. Sí. Número 12. Donde la madre Laura. Devoto a la madre Laura. Y fue alcalde encargado en el Peñol. Contemos un Mucha gente me decía, oiga, usted es del Peñol. Jericó, el Peñol. Sí. En el 2011, además que hay algún dato bien, bien interesante, en el 2011 yo fui coordinador político de la campaña de la gobernación de Carlos Mario Estrada. Y en esa campaña conocí a Paola Holguín. En esa campaña me pasaron cosas maravillosas. Conocí a Paola Holguín, conocí al ministro Andrés Uriel, que en paz descanse, que nos hace muchísima falta en el partido, además porque era un maestro, era un gran consejero, él era el jefe de debate, Paola era la gerente de la campaña. Terminamos esa campaña, perdimos, y Paola se fue a trabajar a México con el presidente Calderón. Yo estaba en mi especialización, Pau me dijo, vámonos para México. Yo no podía pues suspender mi especialización. Y ganó el alcalde del Peñol, Freddy Ocampo, por el partido de la U, y me invitó a ser parte de su equipo, como secretario de gobierno. Y me senté con Paola. Yo, Pau, ¿qué hago? Y con otro amigo, con Diego Corrales. ¿Qué hago? Yo me voy para el Peñol. Yo no conocía, les digo la verdad, no conocía el Peñol, sino la piedra. Uh-huh. Era un municipio completamente extraño. Y me fui para el municipio. Al mes, les digo la verdad, era ya muy popular. Porque soy muy relajado, ¿cierto? Entonces yo fui a trabajar con la gente. Entonces atendía a todo el mundo tranquilo, una secretaría de gobierno de puertas abiertas. Además porque llegó una administración diferente después de casi 20 años de una misma línea política. Entonces sabía que obviamente teníamos que dar el cambio que la gente estaba reclamando. Estuve 8 meses, en 2 ocasiones alcalde encargado, y en agosto me vine a trabajar a Corantiego con el director general. Pero en el Peñol fue una experiencia maravillosa. Además porque la gente del Oriente es una gente muy bonita. Y la gente del Peñol es una gente hospitalaria, cálida y supremamente queridos. Me acogieron. Van a escribir con seguridad también del Peñol. Y me acogieron que muy bien. Claro, toda mi gratitud para el Peñol, y se los he dicho. Tienen un amigo, tienen un representante amigo en este municipio. Rápidamente, ya que hablo de amigos, ¿qué hubo de pimienta, hombre? Pimienta. Pero muy rápidamente. Porque rápidamente. Nos tenemos que Pimienta, ir. Julián Osorio y Omar Moncada, aquí en Estados Unidos, son mis amigos del alma y mis hermanos. Con ellos crecí en Jericó, nos graduamos y Pimienta es muy juicioso. Representante electo, Juan Espinal, muchísimas gracias. Fue un placer conocer mucho más de lo que vemos a diario en medios, en sus propuestas, en sus historias. Esta es su casa, por aquí lo seguimos esperando. Mil gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Caneca. Muchas gracias a todas las personas que ven este importante programa. Muy, muy bacano el formato, los felicito. Esto es lo que necesita también la ciudadanía, ver quiénes los va a representar en el Congreso de la República. Y cierro esto, mire, la convicción y el carácter siempre tiene que estar en este ejercicio. Y en el Congreso de la República voy a defender a mi departamento, voy a defender los intereses superiores de la patria, no los voy a defraudar, les voy a cuidar ese voto de confianza que tuvieron hacia nosotros como fórmula al Senado y a la Cámara, y que además depositaron en el partido que lidera el presidente Uribe. Y además, de la mano de Iván Duque, como presidente de la República, queriendo Dios, vamos a recuperar el rumbo de Colombia. Gracias, Juan. Muchas gracias. Este es un representante berraco y con actitud, y su eslogan de vida suela saliva y salud. De su vida y su trabajo hoy no le dimos respiro. Nos vemos en 8 días en otro punto de giro. Muchas gracias, buenas noches.